Sí, esto no es una escuela de astrología, ¿no? Yo le doy bases para ayudar a la comprensión y para entender las disciplinas, por qué el vegetarianismo, por qué esto, por qué aquello, ¿no? Para que tengamos la mente lúcida en nuestra vida. Queremos formar, pues, digamos, educadores de la humanidad, que ustedes eduquen con el ejemplo, ¿no? ¿Y tú cómo te conservas? ¿Está bien? ¿Por qué? Ah, por esto y por esto y por esto. Te le estamos dando bases para prepararlo como su propia maestría interior y que esa maestría la compartan en su ambiente con los demás. Algunos saldrán al mundo a dar conferencias porque traen el horóscopo así como un apóstol, ¿no? Y otros en su casa, ahí con los vecinos, ¿no? Depende el destino que trae cada quien. Mi vida desde los 20 años es en esto. He andado por todas las Américas, por Europa, llevando estas enseñanzas. Desde los 20 años de edad. 72 años está marcado en mi horóscopo. Y yo lo acepté. Yo no me choqué con el destino, me habría amargado. No, yo quiero tener una profesión, una casa. Yo, cuando uno se deja llevar por la corriente del río, llega lejos. Pero si uno quiere nadar contra corriente, se amarga la vida. Y es poco lo que logra.